Buenas tardes, bienvenidos a predicciones número 18. En este caso quiero formular una pequeña denuncia con relación a los cortes eléctricos suscitados el día de ayer, 25 de marzo de 2019. El régimen de Nicolás Maduro y sus voceros han denunciado un supuesto ataque al sistema eléctrico nacional, dando información y detalles que realmente no corresponden con la realidad, afirmando, como siempre, sabotaje y asumiendo siempre que la culpa o la responsabilidad jamás es de ellos. Ellos se supone que vienen haciendo un excelente trabajo y por eso el país está hundido en la crisis, en la miseria y en la escasez y la inflación. Y siempre es culpa de los demás, de lo que está ocurriendo en este país. En este caso quiero indicar lo siguiente. El señor Jorge Rodríguez indicó que el apagón ocurrido el día de ayer en la tarde, el primer apagón, fue un saboteo a la 1:29 de la tarde. Para los que estamos apegados a la realidad, quiero aclarar. Todos sabemos que la luz se fue mucho antes de la 1:20 de la tarde. Es decir, más de 9 minutos antes de que usted se diera cuenta que no había electricidad, ya se nos había ido el servicio eléctrico. Y no fue por sabotaje, porque ni siquiera fue capaz de dar detalles de qué tipo de saboteo o en dónde fue a esa hora suscitado. Hablen con claridad al pueblo, indiquen que tienen problemas para restablecer los servicios, que no le han hecho mantenimiento o que se han robado el dinero. Luego de eso, el señor indica que para las 9:50 de la noche hubo un incendio en los transformadores o generadores, ni entendí bien qué fue lo que dijo en Guri, ocasionando el segundo apagón, que hasta hace solo unos instantes fue que se restableció el servicio eléctrico. No eran las 9:50 de la noche cuando el servicio eléctrico ya se había ido. Es más, quiero hacer énfasis a lo siguiente, y por eso mi video anterior anoche. Qué casualidad, tanto la vez anterior como en esta oportunidad, se hacían acusaciones de avión ruso. La vez anterior indicaron que el avión se estaba llevando un oro. Y ahora estaban indicando que trajo 99 soldados. Qué casualidad, la vez anterior el corte eléctrico. Y se llevaron el oro en el avión. Y el diputado Ángel Alvarado Rangel denunció que el oro apareció en Uganda como contrabando. Y hasta 600 kilos de oro se robaron en el camino. 8 toneladas de oro se llevaron, señores. ¿No será más bien que esta gente está propiciando los apagones para terminar de llevarse el oro que se están llevando con los aviones rusos? ¿No será más bien que están raspando la olla, que están saqueando ante la inminente caída, porque tienen el rechazo del pueblo, porque la aprobación la tienen por debajo del 20%, porque la gente se cansó, porque la gente está desesperada, porque se está muriendo de hambre, no tiene medicinas, no tiene acceso a la salud? No hay buenos trabajos, de hecho no hay trabajo. El salario mínimo no alcanza para nada. El transporte público es una desgracia. Señores, digan la verdad. No le mientan al pueblo, el pueblo ya no les cree sus mentiras. Ustedes mismos se han echado tierra encima al pretender siempre decir que la culpa es de los demás. De vez en cuando un poco de humildad no cae mal y decir: ocurrió esto, ocurrió aquello, lo hicimos mal, pero estamos trabajando en solventarlo. 20 años, señores, y solamente hemos visto al país caer y caer y caer. ¿Hasta qué fondo quieren hacer llegar al pueblo venezolano? Hasta que ocurra una desgracia mayor, una epidemia espantosa, una mortandad sin control por enfermedad, por hambruna. ¿A dónde quieren llegar? Salgan a las calles y vean en qué condición está la gente en las calles, pasando trabajo, pasando dificultad.
No les da dolor, no les duele el país, ¿verdad? No sienten nada por su país. Si es que de verdad es suyo el país. Muchos ni capaz ni siquiera son de aquí. ¿Quién sabe? Algunas personas dicen que el país está tomado por rusos, chinos, cubanos. ¿Quién sabe? Yo no me atrevo a afirmar o a negar, pero no me cuesta creerlo. ¿Por qué? Porque en 20 años solamente han sabido mentir. Solo han sabido echarle la culpa a los demás. Aún siendo verdad, son ineficientes porque han permitido que saboteen y ataquen el servicio, los sistemas, la economía. Entonces nunca han tenido capacidad de nada y no tienen capacidad de nada. Y no tienen capacidad para arreglar nada y nunca lo van a arreglar. Y seguirán pasando los años y el pueblo va a estar peor cada día y pasando más trabajo porque ustedes nunca tienen capacidad de evitar que ataquen los sistemas y que hagan la guerra económica fantasiosa que tienen. Por eso es que ya nadie les cree. Es una de dos. O no están haciendo nada y se están robando todo el dinero. O son ineficientes y son incapaces de gobernar por encima de cualquier oposición que pueda haber en el mundo entero. Qué casualidad que los países comunistas son los que tienen ese problema. Solamente los países comunistas tienen el problema de que no saben gobernar y la culpa es de los demás. Y siempre hay una guerra económica, siempre es un imperio. Los demás países están bien, dentro de sus problemas, pero están bien. Vamos a reflexionar un poco. Ya es momento de que cedan, es momento de que abran paso a un cambio, es momento de que cambiemos el país y olvidemos esta historia espantosa que hemos pasado estos 20 años y comencemos a transformar el país para algo nuevo, de verdad. Vamos a reflexionar un poco, vamos a correr este mensaje, vamos a ponerlo la mano en el corazón. Ya basta, señores, ya. Vamos a cambiar el país. Ya merecemos un cambio, merecemos trabajo, merecemos vida, felicidad. Trabajar bastante, reconstruir el país, volver a tener servicios, alimentos, medicina, reencontrarnos con nuestras familias. Es momento ya. Gracias por estar aquí. Por favor, haga clic en me gusta, comente, comparte y sobre todo suscríbase a mi canal porque siempre, siempre va a haber más. Voy a estar aquí para seguir opinando. Nos vemos en la próxima.